nombre es José Mariano Díaz. Yo inscribí Manglares Tesoro Natural, que es un corto documental. Trata acerca de los beneficios y la importancia de conservar los ecosistemas de manglar, no solo en Guatemala, sino en el mundo, ¿verdad? Es un festival que ha ido creciendo con los años, ¿verdad? Ahora tenemos participación más grande a nivel local, ¿verdad? Creo que eso se debe también a los avances tecnológicos que hay. Por ejemplo, ahora se puede grabar con un celular con una definición muy buena y creo que eso ha ayudado a que, por ejemplo, jóvenes o adultos también se metan más en el mundo audiovisual en general, ¿verdad? Porque es tan grande que no podemos hablar solo de cine, sino está la televisión y todos los demás medios. Y también, pues, últimamente he visto que hay gente que se dedica a enseñar, a instruir a la gente en cine. Tenemos la Escuela de Casa Comal, las universidades tienen carreras que, pues, se dedican a instruir a la gente en temas audiovisuales. Y creo que eso ha hecho que el cine en general en Guatemala, pues, haya crecido un montón, ¿verdad? Los invito a ver mi documental en el Festival Ícaro, que se va a estar presentando del 6 al 9 de septiembre en la ciudad de Guatemala.